pueden asegurar, lo pueden decir, van a eliminar las gobernaciones de los estados. Así es que tenemos que decidir entre democracia o reacción, entre progreso o retroceso, entre libertad o sumisión, entre luz o penumbra, entre salir de abajo o hundirse más en la pobreza y en la mala calidad de vida. Así es que tenemos que dar paso al frente. Hay que sacar esas sombras mansas que andan como rebaños haciéndole caso a todo lo que decide un grupo de privilegiados en Venezuela, que solo abren la boca para adular, que solo abren la boca para renunciar al sagrado deber de defender al Zulia y a Venezuela. Hay que sacarlos de allí y elegir verdaderos hombres y mujeres que defiendan al Zulia y que quieran al Zulia. Yo hace unos días decía que escuché a uno de esos mansos miembros de ese rebaño y recordé a aquel emperador que está en la historia, que le dijo a un súbdito llamado Vitelio, porque él se creía un dios, se creía un todopoderoso, hablando con la luna. Y el Vitelio le respondió: no te vi porque solo los dioses se ven entre ellos. Así están las cosas en Venezuela. Pero hay que elegir hombres y mujeres que digan al tipo: bájate de la luna, vení a ver el hambre, los rayos, la falta de energía eléctrica, de agua, de calidad de vida, de servicio, de lo que significa en Venezuela el verdadero caos que estamos viviendo. Que se baje de la luna y que vea el gran drama que vive en Venezuela en medio de esa gran riqueza que son expresiones solamente para beneficios de un grupo. Así es que un paso al frente, vamos a salir adelante. El 26 de septiembre será el último de este partido y de este juego que está integrado por jugadores que se vendieron y se cambiaron la camiseta. Será el último pitazo, es el pitazo contra la pobreza, contra los vendidos, contra los que no les interesa el pueblo. Es el último pitazo para empezar la gran alianza por el pueblo de Venezuela, por el futuro y por las nuevas generaciones. Así es que a luchar por nuestros candidatos, a luchar por los que van a ser los nuevos diputados, a dar todo por el Zulia, con el orgullo que siempre hemos tenido. Los que quieran al Zulia que levanten la bandera, los que quieran al Zulia que salgan al frente a movilizar a todo el mundo para que se vibre y se estremezca lo que significa nuestra historia, nuestra vida y nuestra pasión. Ese es el camino que tenemos por delante, a la calle, a luchar, a trabajar, a seguir adelante, a buscar los senderos y los caminos de lucha. Así es que, mi cariño, mi afecto, los quiero mucho, pero quiero hoy que levanten las banderas, que levanten los brazos, que den su grito de lucha, que piensen en nuestros antepasados, en nuestras raíces, en nuestra historia, y recibamos a Pablo Pérez, gobernador del Zulia, en este majestuoso acto de orgullo de la Zulianidad. Muchas gracias, los quiero mucho, muchas gracias, muchas gracias.